Buenos días para todos y bienvenidos a este webinar sobre mercados de carbono. Antes de empezar, me presento. Mi nombre es Natalia Maecha, gerente de afiliados, eventos y comunicaciones de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y siempre les recuerdo que este evento va a ser grabado y las memorias van a enviarse apenas terminemos el evento, junto con la presentación del panelista y la respuesta a todas las preguntas que tengan. También les recuerdo que vamos a estar enviando por el chat todas nuestras redes sociales y nuestra página web para que puedan revisar los próximos eventos que vienen y también recordarles que el chat va a estar activo para que podamos responder las preguntas en el transcurso del evento. Comencemos entonces. Para esto presento a Nicolás Rodríguez. Él es consultor senior de sostenibilidad y cambio climático de PwC. Hola, Nicolás, buenos días. Buenos días, Natalia, muchas gracias. Y buenos días a todos. Pues en verdad un gusto estar con ustedes el día de hoy. Un tema muy apasionante y sobre todo muy relevante. No sé, Natalia, si entonces ya podemos dar comienzo a la charla como tal. Comencemos de una vez, Nicolás. Fabuloso. Bueno, como les comentaba, realmente ese es un tema que, vuelvo y digo, muy apasionante, pero de mucha relevancia para la coyuntura global del momento. De todos modos, pues la idea es que quisiera que sea una conversación y de todos modos una charla mucho más abierta, que no sea tan ladrilluda y que puedan ustedes también como participar, plantear sus preguntas. Y que sea un poco más dinámica. Entonces tengan, digamos, esa tranquilidad de plantear sus preguntas a medida que van surgiendo para que también lo mismo sea algo un poco más dinámico. Bueno, para el día de hoy quiero comentarles un poco lo que vamos a ver para que se hagan una idea de lo que vamos a presentar. En teoría, comenzamos con una parte del contexto global de la crisis climática a nivel mundial. Obviamente, entender qué son los mercados de carbono y, digamos, cuál es la importancia de los mercados de carbono para apoyar la acción climática. Dentro de eso, entender cómo funcionan los segmentos del carbón, del mercado de carbono, entender que el mercado de carbono es más complejo que una sola palabra, y adicionalmente entender cómo funciona el Acuerdo de París y su artículo 6, que relaciona los mercados de carbono con la acción climática gubernamental. Luego de eso, vamos a ver cuál es el potencial del mercado de carbono adicionalmente sobre el desarrollo sostenible. Va, digamos, asociado también con la acción climática, pero va también con el desarrollo de la sociedad y los diferentes puntos donde puede tener un aporte, ¿no? Y también para que ustedes se lleven un poco de cómo se puede participar en el mercado de carbono. Esto no es exclusivamente de un nivel empresarial, también se puede trabajar a un nivel individual, pero pues pueden manejarse diferentes roles dependiendo de las necesidades, oportunidades y motivación que se tenga a términos generales. Y para eso, aprovecho para que tengamos un espacio donde nos podamos conocer. Ya me presentaba Natalia previamente, soy consultor del área de sostenibilidad y cambio climático de PwC, con más de 7 años de experiencia en diferentes temas, temas de reporte en sostenibilidad, modelos de negocio sostenible y evidentemente pues el tema de mercados de carbono, donde actualmente estamos trabajando para promover el artículo 6 del Acuerdo de París a nivel global, ¿sí? Entender cuáles son las novedades que hay al respecto y sobre todo pues entender cómo se puede traer esa necesidad gubernamental para el apoyo de la sociedad. Pero entonces quiero también conocerlos a ustedes. Entonces aprovecho este momento para que ustedes escaneen este QR y contestemos unas preguntitas. Así que comenzamos con conocer qué sectores nos están acompañando el día de hoy. Démosle unos 20, 30 segunditos a esta pregunta. Ok, ONG, tercer sector. De todos modos, si no alcanzaron a leer el QR, agradezco porfa en el chat
encuentran también el link para poder acceder a las preguntas. Que aparentemente tenemos hasta ahora dos respuestas. No sé si alguien está teniendo problemas con el ingreso a Menti. Ok, alguien contesta en el. No está cargando el link, ¿sí? Nico, si te parece, yo comparto los resultados que acá ya hay varias votaciones. Claro que sí. Entonces, te cedo la pantalla un momento. Sí, listo, dale. Oh, qué diferencia. Bueno, servicios legales, temas de biocombustibles, agricultura ecológica, en la banca, en la moda. Ok, Nicolás, interesante. yo aquí voy a meter un poquito la cucharada porque a mí, por ejemplo, no me cargó el link completo. Entonces, de pronto, para esas personas que tampoco les haya cargado, que nos dejen por el chat las respuestas a la pregunta, si te parece bien. Me parece una excelente idea, Natalia. Muchas gracias. Si quieren, entonces, ya teniendo una idea, me gusta que haya una diversidad en los participantes del día de hoy. Pasemos a la siguiente pregunta. Conocer también qué tan familiarizados están con el tema de mercados de carbono. Entonces, creo que eso no solamente me permite a mí saber qué tanta profundidad dar en ciertos temas, pero también ver, pues, pronto también qué conocimiento y, pues, qué ejemplos podrían salir a partir de la experiencia del público. Muy interesante también saber un poco de esa experiencia. Entonces, ¿cómo califican sus conocimientos en mercados de carbón? Ok, interesante que haya gente que haya o haya estado o está involucrada en proyectos de mercado de carbono. Interesante para la parte de ejemplos de pronto que nos pudieran contar un poco su experiencia luego. Predomina el tema de que, bueno, es un tema que se siente en el ambiente, se conoce, se escucha, pero la idea es, pues, la profundidad que le vamos a dar el día de hoy. Y entonces podemos pasar a la última pregunta. Y es, ¿qué los motiva a estar en este webinar el día de hoy? Okay. Qué interesante, pues, poder ver que haya mucho interés en aprender y ver los retos y las tendencias de mercados de carbono. Ha habido mucho movimiento en los últimos meses, entonces habrá mucho de lo que podamos hablar al respecto. También la idea es que, pues, se haga una especie de clase introductoria de qué consiste el mercado de carbono para que todo tenga como un sentido en la charla.
Veo que son como los dos extremos en temas de conocimiento y de motivación. Entonces, a partir de eso, bueno, ya con eso se puede hacer uno una idea de cómo manejar la conversación el día de hoy. Agradezco, Vale, si me vuelves a permitir control. Y entonces, momento para que entremos en materia nuevamente. Siéntanse libres de plantear sus preguntas a medida que van saliendo las conversaciones. Entonces, digamos, ¿de dónde sale toda esta coyuntura global respecto a la necesidad de descarbonización? Precisamente el panel intergubernamental de cambio climático ha presentado diferentes informes donde se está estableciendo que con el ritmo que venimos consumiendo y emitiendo gases de efecto invernadero, vamos a llevar a un incremento de la temperatura global por encima de 1,5 grados, lo cual sería una amenaza gravísima para la civilización como la conocemos, ¿sí? Y lastimosamente, los últimos informes están corroborando que los esfuerzos que estamos haciendo al respecto no han sido suficientes y pareciera que vamos a seguir ese camino hacia el aumento de esta temperatura. Les comento pues más o menos que en lo que corre del milenio, se ha logrado simplemente descarbonizar 1,4% de la economía y para poder tener unos impactos más significativos tenemos que llegar a unos ritmos de 6,5% mínimo para evitar un aumento de la temperatura superior al 2 por, al, a 2 grados centígrados. Y para poder llegar a ese 1,5%, una descarbonización establecida del 17,2%, ¿no? Entonces, eso es teniendo en cuenta que es una intensidad de carbono por PIB. Y sobre todo entender que pues esto va desde la parte de gubernamental, pero también desde el sector privado, ¿no? Esto es entender que es una coyuntura global donde todos tenemos un rol directamente relacionado con la necesidad. Y eso trae al Acuerdo de París, donde en 2015 se reúnen las naciones y establecen unos compromisos, ¿sí? Donde los definieron como unas contribuciones, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos o se conoce como las contribuciones determinadas a nivel nacional, donde cada país ha establecido sus propias contribuciones, de manera que sea una especie de compromiso único, donde nadie tiene una imposición de quién tiene que hacer qué, cada país se compromete, y la idea es que esa contribución o ese compromiso pues también esté relacionada con lo que necesita el planeta, ¿sí? Esto tiene que ser pues un esfuerzo global y específicamente pues que haya apuntando a la mayor ambición posible, ¿sí? Que también vaya anidado con lo que son responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces no se le puede exigir lo mismo a un país como Estados Unidos como a Colombia que tenemos una incidencia diferente en el tema de las emisiones globales. Pero es importante que esa meta o esa contribución que cada país haya definido, pues tenga una justificación y que se tenga una clara ruta de cómo se van a ejecutar esas estrategias para poder lograr esas metas. Entonces les cuento un poquito de cómo están esas metas a nivel global. Lastimosamente, pues el Climate Action Tracker, una herramienta que ha dedicado pues estudios específicos de cada una de las metas de los países, nos cuenta que lastimosamente para lo que se requiere de evitar el calentamiento de 1,5, pues no ha habido un país que tenga unas metas compatibles. Sin embargo, bueno, hay diversidad a partir desde la casi suficiencia hasta la lastimosa insuficiencia en las metas. Aquí es donde nosotros nos estamos presentando. Colombia está en un punto de insuficiencia a partir de los criterios que evalúa el Climate Action Tracker. Y evidentemente esto pues es simplemente parte de la coyuntura, ¿no? Esto hace parte donde ellos están evaluando diferentes cosas. Esa calificación que es el tracker establece
Básicamente lo que mira son pues, una parte de cómo ha sido el comportamiento histórico de emisiones, pero empieza también a establecer cómo se están estableciendo las metas, donde en Colombia tenemos una meta exigente. En teoría, la meta del NDC, que es la sigla en inglés de esas contribuciones determinadas para Colombia o determinadas a nivel nacional, en este caso Colombia, tenemos una meta como está establecida, viene siendo una meta casi suficiente. Pero lastimosamente, lo que refiere a las políticas y la acción que se ha llevado a cabo sigue siendo insuficiente. Entonces ellos también lo que hicieron fue empezar a proyectar cómo con las políticas y las acciones actuales se llevaría a cabo el tema de la descarbonización, en este caso medida a nivel de emisiones. ¿Cómo vamos? Seguimos en una ruta de insuficiencia. La NDC sí le apunta a una disminución significativa, pero pues hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, digamos que hay que redoblar esfuerzos, vuelvo y repito, desde la parte de la parte gubernamental como el sector privado y entender pues que esto nos afecta a todos. Y esto es importante porque de ahí también empieza a surgir el rol de los mercados de carbono. Entonces, dentro de esos esfuerzos de descarbonización, y entiéndase por descarbonización, sea como una especie de reducción, ¿sí? O evitación, cada una de las organizaciones y hasta nosotros mismos dentro de nuestros diarios, del diario Vivir, pues tenemos unas emisiones, ¿no? Y se debe plantear una estrategia para poder llevar a una reducción periódica de esas emisiones. Digamos, lo que ven, esta gráfica que se plantea, digamos, maneja dos conceptos. Está la parte de reducción, donde evidentemente que se está planteando año por año cuánto va a ser una meta de reducción para cada organización. Ahí es donde entra la importancia de una estrategia de descarbonización, una estrategia climática, como la quieran conocer. Pero a partir de eso, llegará un punto donde la descarbonización llegue a topes muy complicados de accionar con las opciones que tenemos el día de hoy, ¿sí? Es ahí donde empiezan también a jugar un rol los mercados de carbono. Se sugiere que dentro de esa estrategia de descarbonización, a medida que se va haciendo la reducción de emisiones, también se va haciendo una compensación de aquellas emisiones que se están generando, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Con los mercados de carbono. Ahora, ya veremos que pues, hay dos formas de cómo el mercado de carbono apoya esa compensación, pero también tenemos que hablar de una neutralización. Justamente esas emisiones conocidas como emisiones residuales llegarán a un punto donde tendrán que ser neutralizadas, que son específicamente con remociones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Entonces, traemos el concepto de lo que es carbono neutralidad y net zero. Precisamente, como lo vieron en la gráfica anterior, esa diferencia o ese balance de las emisiones emitidas justo con las emisiones que sean reducidas, mitigadas y removidas, se genera ese balance que le permite a una organización decir que son carbono neutro. Entonces, lo que se mitiga más lo que se remueve y lo que se compensa, ahí es donde entra en el rol de los mercados de carbono, permite que una organización se llame carbono neutro. ¿Qué es lo que se ha visto últimamente? Ya hay organizaciones en el país que están presentando este tipo de comunicaciones, por decirlo así. También ya hay certificados que dicen que una organización o que un producto es carbono neutro. Y cuando hablamos de carbono neutro, es eso, que básicamente lo que emite ese producto o esa organización se compensa equitativamente. Sin embargo, está también el concepto de net zero. Y el concepto de net zero apunta a que todos los esfuerzos vayan a la mitigación de emisiones, es decir, apuntarle a reducir lo que más se pueda. Pero lo que les comentaba previamente, habrá unas emisiones que no se pueden reducir. Llega un punto donde la tecnología actual no nos permite reducir más esas emisiones y se deben compensar o se deben remover. Compensar normalmente sale más económico, pero la remoción termina siendo el verdadero
impacto en el largo plazo. ¿Por qué? Precisamente no se trata solamente de hacer una compensación, sino que se pueda remover eso que en algún momento ya no se puede reducir, ¿sí? Es más o menos como esa tendencia donde inicialmente apuntamos a una compensación y luego pasamos a una remoción. Y entonces es importante entender cómo funciona ese mercado de carbono. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se reduce una tonelada de CO2 equivalente, tienes equivalente porque hay diferentes gases de efecto invernadero, lo que hicieron fue establecer cuánto era el impacto de cada gas de efecto invernadero y convertirlo a su equivalencia en CO2, ¿sí? Que es el gas predominante, el gas de efecto invernadero predominante en la atmósfera. Ahora, un crédito de carbono es lo que equivale a una tonelada de CO2 reducida o removida de la atmósfera. Es decir, un proyecto reduce una tonelada y tiene el derecho a apropiarse de un crédito de carbono. Ese crédito de carbono también se conoce como el bono de carbono que en Colombia lo conoce. Digamos que es de la terminología crédito o bono equivalente. ¿Listo? Y precisamente con esas reducciones se generan esos certificados que permiten a través de protocolos y que tengan un seguimiento y una verificación, como ya veremos, pues generar ese crédito que ya es un crédito transable en el mercado. Entonces, para poder generar esos créditos, pues hay dos tipos de proyectos. Están los proyectos de reducción, es decir, hacemos una transición sobre lo que estaba antes a una nueva tecnología, por ejemplo, y esa diferencia en ese cambio va a haber una reducción en emisiones, nos permite generar créditos de carbono. Unos ejemplos, pues la transición a energía, el uso de energía renovable, la prevención de la deforestación. Si tenemos 100 hectáreas en el año 0 y en el año 5 tenemos esas 100 hectáreas igualmente, estamos evitando que se deforeste y sin lo que hacen normalmente es comparar cuáles son las acciones o cuál es la incidencia de esas acciones en esas áreas de conservación. Entonces, lo que demuestran es que si no se toman acciones, esas 100 hectáreas podrían ser 50 hectáreas en 5 años y esa diferencia se convierte en un crédito. También proyectos de eficiencia energética, actualización de los equipos, tener los equipos en completo mantenimiento. El tema tratamiento de residuos, la parte orgánica también tiene una cantidad de emisiones que el hecho de que se traten no significa que no vaya a haber emisiones, pero hay una menor cantidad de emisiones. Y por otro lado, entonces está la parte de los proyectos de remoción, que es donde le apuntamos precisamente a hacer esa neutralización en la estrategia de descarbonización. ¿Y a qué se refiere con la remoción? Precisamente que se hace la milla de más para que se pueda tener esa remoción de gases de efecto invernadero de la atmósfera, valga la redundancia. Y tenemos diferentes ejemplos en este caso. La conservación de bosques, esto digamos que a gran escala se puede tener en cuenta como proyectos de remoción, reforestación de zonas afectadas, tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, lo cual también está en tendencia. Conservación de ecosistemas marinos. Digamos que los ecosistemas marinos son grandes sumideros de CO2, entonces esos son lo que nosotros conocemos o conocerán como el carbono azul, para que lo tengan en cuenta. Y digamos que estos son los dos conceptos que podemos generar una reducción de emisiones y emitir créditos de carbono. Pero es importante entender que el mercado de carbono está dividido en dos partes. Está el mercado voluntario y está el mercado regulado. Entonces les comento un poco acerca de cómo funciona ese mercado voluntario, que principalmente viendo lo que nos veíamos aquí de sectores donde más nos interesa estar, y les cuento un poco cómo funciona esa estructura transaccional. Puede haber, está la parte del desarrollo de proyectos, donde principalmente puede haber inversionistas o ya haya los dueños quienes estén específicamente haciendo el proceso o el proyecto, o un desarrollador directamente. Esto, digamos que el rol de inversionista es opcional según las condiciones y el tipo de proyecto. Se ejecuta el proyecto. Luego de eso, entonces, viene un auditor independiente
no, con ninguna relación, ni con los certificadores, ni con los desarrolladores, a verificar cómo son las condiciones del proyecto para definir cuántos créditos se van a generar. Una vez esté aprobado el visto o se dé el visto bueno por parte del auditor, se pasa al proceso de acreditación a los certificadores. Entonces, aquí lo que ven en las líneas son los flujos de dinero, de cómo se va generando el crédito. Entonces, los auditores pues pagan una certificación y tienen unos derechos para poder ser reconocidos como auditores oficiales en un proceso de certificación de mercados de carbono. Los desarrolladores inscriben esos proyectos en los procesos de certificación, los cuales pues abundan en el mercado. Esos van desde, mejor dicho, a nivel mundial hay 48 entes certificadores. Pero claramente de esos 48, pues están los más reconocidos, los que no sé si habrán escuchado, de lo que es Verra, Gold Standard, aquí en Colombia está Sercarbono. Entonces, digamos que ya depende de las condiciones y la metodología que se implemente, pues para poder generar esos créditos. Una vez emitidos esos créditos, ya se pueden subir a las plataformas o se pueden poner a disposición de venta, donde pues ya puede venir un comprador que tenga la intención de compensar sus emisiones directamente al desarrollador o pueden utilizar el apoyo de terceros que apoyen la compraventa de los créditos de carbono. Entonces les cuento un poco cómo ha venido creciendo ese mercado. Es un mercado abundante en Latinoamérica. Principalmente destacamos cuatro tipos de certificadores en Latinoamérica. Les comentaba, está Verra, está Gold Standard, está ACR y está pues, la CAR, que termina siendo Climate Action, Climate Action Registry, Carbon Action Registry. Bueno. El punto acá es que se han manejado un total de 173 toneladas de CO2 que se han convertido en créditos y vemos una tendencia bastante marcada en el aumento de la emisión de créditos por tipos de proyecto. Entonces, pueden ser proyectos que estén relacionados con temas de soluciones basadas en la naturaleza o pueden ser proyectos de aforestación, de conservación o ¿no? de reforestación, temas de energías renovables, eficiencia energética. Dentro de esa eficiencia energética también está el tema de cambio de combustibles. Hay temas de conservación de la naturaleza y la captura y almacenamiento de carbono. Un mercado que pues ya está en unos topes significativos. A nivel mundial, el mercado voluntario de carbono está alrededor de los 2 billones de dólares. Y vemos que va al alza. ¿Por qué? Precisamente porque las empresas tienen esa necesidad de empezar a compensar. Ya vamos a ver más adelante también la importancia de tener en cuenta qué tipo de créditos se tienen que tener en cuenta. Por otro lado, entonces está el mercado regulado de carbono. Y ese mercado regulado maneja, digamos que, dos tipos de elementos a nivel mundial, dependiendo de las dependencias de los gobiernos. Cada gobierno podrá establecer, sea un sistema de comercio de emisiones o pueda enfocarse en impuestos al carbono. ¿Cómo funciona un sistema de comercio de emisiones? Entonces, el gobierno establece unos créditos o unos, lo que llaman acá son los cupos transables o los cupos de emisión, que le dice a una empresa, vea, usted puede emitir hasta cierto tope y el excedente que usted esté generando tiene que irlo a comprar en ese mercado a aquellas empresas que no utilizaron la cantidad de cupos entregados para su industria o su sector, y esa empresa tiene la disposición de ir a vender esos cupos no utilizados. ¿Dónde se hace la compraventa? Pues en el mercado regulado. Entonces, esos topes los define el gobierno. Ahora, por otro lado, está el tema del impuesto al carbono, donde específicamente pues, es una tarifa sobre las emisiones producidas a grandes rasgos. Y entonces se preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver el impuesto al carbono con el mercado, si es una imposición? Pues precisamente también la regla, y digamos que eso también depende de cómo se establezca el impuesto, permite que se haga un mecanismo de no causación con
la implementación o la adquisición de créditos de carbono. Entonces, ahí es donde empieza a generar, es un mecanismo, un instrumento que dispara la demanda de créditos de carbono. Y por eso, digamos que se tiene incluido dentro de lo que se maneja en el mercado regulado. En Colombia, ¿qué ha pasado? Ya está establecida la ley que va a definir el Programa Nacional de Cupos Transables en Colombia. Ese Programa Nacional de Cupos Transables es un sistema de comercio de emisiones, básicamente. Entonces, ¿cómo funciona? Se establecen, primero que todo, unos reglamentos definidos por el Ministerio de Ambiente, los cuales también están en consulta con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ahí entra el Ministerio de Hacienda para definir, pues, bueno, eso tiene una estructuración muy delicada, pero lo que ocurre es que precisamente esos organismos definen cuáles son los sectores a los cuales les va a aplicar este Programa Nacional de Cupos Transables. No va a ser para toda la industria. Y específicamente empezar a regular cómo va a ser el proceso de la emisión de los cupos y la transabilidad de los cupos para el cumplimiento de las metas. Entonces, lo primero que ya habrán, o que ocurrirá, será que las empresas tendrán que definir cuántas son sus emisiones de gases de efecto invernadero, y de ahí el ministerio define cuánto es el tope que les comentaba previamente, cuánto va a tener cada sector o cada empresa para emitir. Y aquellas que superen ese tope, pues tendrán que ir al mercado a adquirir cupos transables. Entonces, hay varios mecanismos en los que se pueden adquirir esos cupos. Entonces, el gobierno puede poner una subasta para estos cupos o ya puede haber una asignación directa. Depende del ministerio. Una vez se defina eso, ya entra el programa a registrar cuántos son los cupos que hay en el mercado y autorizar esa transferencia de las dos, entre empresas, de estos cupos para el cumplimiento de la norma. Y es adicional que en algunos casos, eso digamos que todavía no está revisado en Colombia, o toca esperar cómo avanza la legislación, pero van a permitir que los, o podrían permitir que créditos del mercado voluntario se puedan cambiar o se puedan contar como una especie de cupo, ¿sí? Eso ha ocurrido en otros sistemas de comercio a nivel mundial. En casos particulares, por ejemplo, la Unión Europea no lo permite, pero los cupos el regional que maneja una parte de Estados Unidos, sobre todo la parte la parte este de Estados Unidos, sí permite hasta un 8% de créditos voluntarios de carbono para compensar esos cupos. Y ya entran a hacer una verificación anual, donde entran las entidades y los organismos de control a verificar y pues imponen multas a quien no cumple. Ahora, ¿cómo funciona el impuesto al carbono en Colombia? El cual pues creo que ya varios conocerán, y si no, pues les comento que desde el 2016, con la primera reforma tributaria, se estableció el impuesto al carbono y con la última reforma tributaria se definieron unos nuevos cupos o digamos unas nuevas normas relacionadas a este impuesto que permiten el uso de créditos de carbono para la no causación del impuesto. Es decir, una empresa en vez de pagar su impuesto al carbono va y compra créditos y compensa esa necesidad de pagar, ¿sí? ¿Qué pasa? La nueva norma dice que solamente se puede hacer una compensación de hasta el 50% y que si por algún motivo el hecho de que esa empresa tenga algún beneficio tributario en otro lado por el buen manejo de sus emisiones o que se registre o se certifique como carbono neutro, pues perdería esos beneficios o específicamente pues no puede ser aplicable en diferentes aspectos tributarios, ¿sí? Aquí un poco de cómo quedaron las tarifas a partir de la nueva norma. El caso particular del carbón es diferente del resto, específicamente
uno, por las necesidades que tiene el país en materia, pero también se ha hecho una transición para el establecimiento de la tarifa plena de los impuestos al carbono. En este caso, hoy en día seguimos en un 0%, pero ya en 2 años, en el 2025, se empieza a hacer, a tributar sobre sobre la tarifa plena, bien siendo esta la tarifa plena del momento, y se entiende que para a partir del 2028, pues ya no va a haber más subsidio o facilitación del costo de la tarifa. Esto porque es importante, precisamente para que las empresas tengan esa capacidad de irse adaptando o implementando proyectos que permitan esa transición. Sin esa transición, pues sería un golpe muy duro para la economía y se entiende también que hay muchos factores en juego en este caso. Entonces es importante, digamos que estos mecanismos facilitan para que las empresas se incentiven a empezar a trabajar en reducción de los consumos de combustibles que les precisamente permitan esa transición que se requiere. ¿Y cómo estamos respecto al mundo en temas del precio del carbón? ¿Sí? En Colombia se estableció que básicamente la base serían 15.700 pesos por tonelada. Lo que se hizo es que se hizo una conversión o una equivalencia a cada uno de los combustibles y de ahí se sacó el valor. Pero entonces vemos que aún Colombia está bastante bajito en el precio del carbono con respecto a otros instrumentos de precio del carbono a nivel mundial. ¿Sí? Ahora, adicionalmente también vemos aquí en la gráfica que el color de la barrita define también la cobertura. Entonces, por poner un ejemplo, el impuesto al carbono de Liechtenstein tiene una gran cobertura y tiene mucha más cobertura que el impuesto en Uruguay. Digamos que en Colombia vemos que la cobertura sigue siendo bajita, ¿sí? Les comentaba, digamos que en la reforma inicialmente o en la norma como estaba, no estaba incluido el carbón como uno de los combustibles que estaban con la necesidad de pagar tributo. Y precisamente pues hace que este tipo de cosas, o sea, el aumento del precio del carbono y la cobertura, pues hace que las acciones se vayan tomando más eficazmente, ¿sí? Quisiera preguntar si hasta el momento hay alguna pregunta, comentarios al respecto. Tenemos una mano levantada, Nicolás. Adelante, yo creo que sí, más chévere. Bueno, entonces, Fernando Atuesta, te vamos a permitir hablar para que puedas hacer tu pregunta al aire. Buenos días, ¿me oyes ahí? Perfectamente, Fernando, Escuchamos mucho perfecto. gusto. Muchas gracias, mucho gusto. Una pregunta. Esto, digamos, antes de la reforma tributaria era posible, digamos, cruzar el 100% del impuesto y a partir de la reforma se deja, digamos, solo, digamos, por así, neutralizar el 50% del impuesto al carbono o siempre ha estado así. Y dos, esto ya está regulado porque desde mi experiencia nosotros seguimos haciendo la compensación del 100% de las emisiones de los combustibles por medio pues, de este mecanismo regulado y pues no ha cambiado nada respecto a antes de la reforma. No sé si falta por regular o si nos puedes explicar ahí qué pasa. Claro que sí. Entonces, con respecto a la primera, antes sí, como lo mencionas, se podía hacer la compensación del 100% del impuesto. Se tenía que pagar 100 pesos. Yo, en vez de pagar esos 100 pesos, iba al mercado, compraba los créditos y se hacía esa compensación, lo que permitía que no se aplicara ese impuesto. Ahora, con respecto de que ya está funcionando, en efecto, ya está funcionando porque entró en vigencia con la reforma tributaria. La reforma tributaria fue establecida en noviembre del año pasado, si no estoy mal, o sea, las normas del año pasado y ya se definieron que la compensación debería empezar al 50%. Entonces sí sería importante que revisen eso, porque dentro de todo lo que estaba funcionando o cómo está operando, hay
y es una opinión personal, creo que hace falta como una regulación o un sistema que le permita al gobierno establecer cómo se está haciendo esa compensación. Entonces, sí es importante que vayan enfocándose a pasar ese 50% ya, porque pues evidentemente esto no pues, trasciende más allá de la necesidad de la parte de descarbonización de la economía, pero pues esto también tiene unas implicaciones tributarias y legales. Entonces, sí es importante que lo tengan en consideración desde mejor dicho, de aquí en adelante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Veo que hay otro par de preguntas. Y tenemos, Nicolás, no sé si viste las que tenemos en el Q&A. Dice, buenos días, ¿el impuesto al carbón lo paga el vendedor de carbón o quien lo compra? Y para 2023 se debe hacer declaración tributaria, así no haya valor a pagar tal como lo indica la norma. Listo. Entonces, el tema del impuesto al carbono, o en el caso del particular del carbón, sí le aplica a quien lo compra. Eso es directamente al comprador, ¿sí? El resto de combustibles tienen unas especificaciones diferentes, las cuales están establecidas en la norma. Ahí en la presentación tengo los links de las normas para que puedan entrar a ver con más referencias si lo desean. Pero particularmente en el caso del carbón, si es directamente a quien lo compra. ¿Listo? Eso también va relacionado a que si se está exportando, hay algunos municipios que están exentos. Bueno, eso es, digamos que, bastante más complejo. Pero a grandes rasgos, de esa manera funciona. Y veo que hay otra Listo. pregunta diciendo, ah, Tenemos bueno. otra. Sí. En Colombia los sistemas agroforestales y silvopastoriales y más si son ecológicos son beneficiarios del mercado de carbono. Bien, eso es, digamos que a grandes rasgos, la pregunta fácil podría decir sí, funciona. Pero es importante entrar a mirar cómo funcionan esos sistemas agroforestales y los silvopastoriles específicamente, porque hay unas condiciones, justamente las vamos a ver ahorita más adelante para ver si precisamente pueden tener beneficios o pueden tener emisión de créditos. ¿Listo? Ya lo veremos. A grandes rasgos, la pregunta sencilla sería decir que sí, pero ya vamos a ver más el detalle. Entonces, también quiero comentarles un poco del artículo, si es del Acuerdo de París, que básicamente termina siendo el artículo que le permite crear o fortalecer ese mercado de carbono a nivel mundial, ¿sí? Entonces, como lo hemos visto hasta ahora, ha sido a nivel, por decirlo, local o a nivel privado, pero el artículo 6 lo que está haciendo es regulando el sistema de manera que los países puedan empezar a tener este tipo de transacciones para el cumplimiento de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. De ahí la importancia de esa NDC a nivel nacional. Creo que no lo mencioné, pero me encantaría que se aprendieran este dato para Colombia. La NDC es poder apuntarle al 51% de reducción de emisiones al 2030, es decir, en 6 años, y ser carbono neutros al 2050, ¿sí? Apuntarle precisamente eso. ¿Por qué? Porque precisamente el gobierno va a empezar a, listo, tenemos este compromiso, pero tenemos que empezar a presionar al comercio y a la industria a que esto ocurra. De ahí la importancia, o de ahí es donde salen estos mercados o estos instrumentos como el sistema de comercio de emisiones y como el impuesto al carbón. Entonces, ¿qué va a pasar? También ocurre que dentro de ese artículo 6, si a nosotros nos va bien, porque pues, podemos coger como ejemplo Colombia, nosotros podemos empezar a emitir créditos como Colombia y se lo vendemos a un país que tenga mayores necesidades a nivel mundial. Pongo un ejemplo. Hay países que pues, no tienen tantos recursos naturales para tener una reducción en las emisiones, países que tienen pues, mayores limitantes. Entonces, precisamente, Colombia vendería esos créditos a partir de financiamiento, digamos que a cambio de financiamiento para el desarrollo de estas labores. Ahora, también está el artículo 6.4 que le permite a nivel privado
empezar a generar esos créditos, vender en el exterior y que los está regulando específicamente pues la ONU, las Naciones Unidas, pues obviamente el componente de cambio climático. ¿Qué ocurre? Para que esto ocurra, pues precisamente tiene que haber una autorización entre países, es decir, Colombia tiene que autorizar cuáles van a ser las actividades que le permiten a desarrolladores generar créditos y ponerlos a disposición en el mercado. ¿Sí? Y entonces, justamente Colombia ya ha empezado a generar esos acuerdos bilaterales. Entonces, precisamente, en el año 2022 se generó el acuerdo bilateral entre Colombia y Singapur, donde nosotros le vendemos a Singapur créditos, bien conocidos como BITMOS, digamos que es otro tecnicismo para el crédito de carbono, a cambio de recursos para la financiación de la descarbonización. Esto está todavía en etapa temprana, se requieren mayores detalles de cuáles son las actividades que van a estar autorizadas, qué tipo de proyectos se pueden ejecutar, quién los va a verificar, el precio, pero a grandes rasgos, digamos que ya el país está apuntándole a esto. ¿Y por qué es relevante? Porque una vez esté formalizado esto, pues puede haber muchísimas oportunidades para el sector privado. Y digamos que lo que les comentaba al principio, el entender que los mercados de carbono también tienen una incidencia en las comunidades, mucho más allá de apuntarle la acción climática, sino también entender que hay cobeneficios relacionados a los proyectos del mercado de carbono. Y para que esto ocurra, se han empezado a trabajar en lo que se conocen como los 10 principios fundamentales del carbono. Creo que quienes han trabajado en este tema antes han visto que pues, ha habido mucha controversia con respecto a los mercados, diciendo que, bueno, ¿cómo es, si es posible que un proyecto tenga el impacto que desea o que se está presentando? Y establecieron estos 10 criterios que definen cómo se va a establecer esa integridad ambiental y que sí se esté dando el cumplimiento que se está esperando. Estos temas, digamos que los mencionaré por encima por temas de tiempo, pero entender que sean adicionales, es decir, un proyecto que si no se tienen los ingresos por parte de la venta de créditos, ese proyecto no se podría ejecutar. Eso significa que el proyecto es adicional. ¿Qué pasa? Muchas veces vienen entonces inversionistas, generan el proyecto, lo establecen, pero dicen, ah, venga, y adicionalmente generémosle créditos. Pues lastimosamente en este caso, digamos que no es aplicable porque el proyecto tiene otra finalidad y en este caso no sería adicional, ¿sí? Eso, pues, a grandes rasgos, eso tiene otra cantidad de complejidades y hay metodologías específicas para medir eso. Pero es importante tenerlo en cuenta. Tema de la permanencia. Por ejemplo, el tema de un bosque. Se crece el bosque, se generan los créditos. 5 o 6 años después, talan el bosque. No es permanente, ¿sí? Cuantificación robusta. Que haya independencia en la verificación, que se haga precisamente una medición donde se pueda tener la mayor certeza de cuánto va a ser la reducción. Porque se ha encontrado que hay proyectos que han sobreestimado las reducciones y hasta al punto de 90%, pues evidentemente eso lo que termina siendo es una afectación reputacional muy grande. Y el tema del doble conteo, precisamente que ese crédito que se está vendiendo no se venda 2 veces, ¿sí? Ya digamos que hay otros criterios más adelante que vale la pena de todos modos mencionar o traer a colación, pero digamos que pues, esto es un abrebocas de qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y precisamente todos estos proyectos pues también pueden empezar a tener incidencia a nivel local. ¿Sí? Y lo que han hecho también es empezar a relacionar cómo un proyecto en específico puede empezar a tener impactos o co-beneficios en algunos de los ODS que están establecidos por las Naciones Unidas nuevamente. Y precisamente vemos que dependiendo del proyecto, pues puede tener incidencia en diferentes ODS.
sistemas de biogás, pues empiezan a apoyar mucho lo que es la parte de livelihood en los hogares, precisamente por contaminación. Ya vamos a ver un ejemplo. El tema de energías renovables, cómo ayuda el tema de la industria, la limpieza o facilitación de la energía limpia. Los temas agroforestales también tienen un trabajo, un impacto en el empleo y sobre todo pues, en la acción climática, ¿sí? De ahí para adelante, pues, es empezar a entender cómo un proyecto también tiene incidencia en diferentes aspectos socioambientales que se requieren más allá de la descarbonización. Les traigo dos ejemplos bien interesantes. El primero es un proyecto de estufas limpias y eficientes. En teoría, parte de la tendencia o de cómo operan en varios países de África y Asia, hasta en Latinoamérica también se ha visto, es que se utiliza la leña como combustible para cocinar en el hogar, ¿sí? Entonces, a partir de esta problemática, que precisamente eso lleva a que madres cabeza de familia tengan que hacer las labores de la cocina, tengan que ir a cortar la leña, tienen que establecer el proceso de la cocción, que precisamente tiene unas emisiones dentro del hogar y pues eso tiene unas afectaciones a la salud. Lo que hicieron fue un proyecto que facilitó y mejoró la eficiencia de estas estufas para poder reemplazar digamos, las estufas tradicionales que permitiera, pues, uno, pues, mayor seguridad financiera a las madres cabeza de hogar y, por otro lado, que se mejoraran los temas de salud y evitar, digamos, que un menor consumo de leña para la cocción. Entonces, esa transición de la parte tradicional a este nuevo sistema se cuantificó y permite generar unos créditos que va a financiar el desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces, ese crédito que termina siendo un crédito como a grandes rasgos cualquier otro crédito, porque pues es una tonelada de CO2, tiene una incidencia en varios aspectos de la sociedad. Entonces, de ahí la importancia de entender que no todo crédito tiene la misma relevancia. Por otro lado, está el tema de el agua limpia, particularmente en Mozambique, donde muchas veces lo que se hacía era se usaba madera para la potabilización del agua. Básicamente, servía el agua y listo. Y precisamente, pues, estaban utilizando unos pozos que estaban siendo abandonados por falta de mantenimiento y por falta de recursos para su operación adecuada. Entonces, ¿este proyecto qué hizo? Empezó a instalar bombas solares y manuales en estos pozos para la facilitación del acceso al agua. ¿Y esto cómo lo terminaron cuantificando? Hubo una reducción de 10.000 toneladas, mejoró la calidad del aire por la reducción del uso de madera, optimizó los procesos porque ya la gente no tenía que llevar al desplazamiento para recolección de agua y la recolección de madera. Y pues evidentemente la calidad del agua también se prolonga en el tiempo. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, veo que hay de pronto una preguntita, perdón, la tomo. Año en el que no se paga el impuesto por el carbón comprado, ¿cómo indica la norma? ¿El comprador debe, en todo caso, declarar en ceros? Dice, como indica la norma, el comprador debe, en todo caso, declarar en ceros. No me queda muy clara la pregunta porque, o sea, entiendo que si se debe hacer el reporte independiente del pago. Voy a asumir lo que es así porque lastimosamente pues, fue una persona anónima, pero digamos que en el momento, digamos que no hay una necesidad de reporte con respecto al consumo o las emisiones o el consumo de carbono, específicamente porque ese carbono lo hace el comprador. Es directamente en el momento de la compra. Entonces, no hay necesidad de reportar por el momento. Ya retomando el tema del cómo se puede participar, les comento que pues, se pueden tener dos partes. Está el rol del desarrollador, donde es importante tener en cuenta siempre esa alta integridad de los créditos. Entender que si ese proyecto que yo estoy desarrollando no va a tener una incidencia adicional, muy posiblemente va a ser un crédito barato y va a ser un crédito que lastimosamente puede verse afectado en el largo plazo por temas reputacionales.
enfocarse en los co-beneficios, cómo se pueden generar estos co-beneficios que les acabo de mencionar, definir claramente esas líneas base para ver si se pueden tener unas reducciones reales, ¿sí? Y tener en cuenta que si yo vendo esos créditos yo no los puedo contar dentro de mi estrategia de descarbonización. ¿Qué ocurre? Hay unas empresas que lo que manejan es desarrollan proyectos que le aportan a su descarbonización, ¿sí? Entonces, digamos que se hace una compensación in-house, no precisamente para entrar a certificar esos créditos y ponerlos en el mercado, sino que precisamente verifican y cuantifican cuánto ha generado ese proyecto para que le ayude a la estrategia de descarbonización de la organización. Y precisamente revisar que las metodologías sean las actualizadas, que no se estén metiendo en nuevas cosas que no hay necesidad, digamos que como es, salvo pues que sea posiblemente un proyecto de hidrógeno, ¿sí? Entiendo por ahí alguien estaba hablando de temas de hidrógeno, no sé si verde, azul, o pues cómo es el tema de hidrógeno, pero ese tipo de metodologías sí están en proceso de revisión, ¿sí? Y estar pendientes en las negociaciones del artículo 6, porque puede haber buenas oportunidades de eso una vez estén consolidadas. Ahora, para la parte del comprador, siempre tener en cuenta que el precio no lo es todo, ¿sí? Entonces, entre más robusto sea el proceso de verificación, de cuantificación y que tenga mayores co-beneficios en la sociedad, ese crédito va a tener un mayor costo. Esto es un mercado de libre comercio, ¿sí? O sea, esos costos no los define específicamente un ente, eso es libre mercado. Precisamente entender que si puede haber un crédito más barato, y a ver, habrá algo también que tener en cuenta acá, y es que el año en el que también se han generado esos créditos puede tener incidencia, y pues en tener en cuenta que eso puede traer unos riesgos reputacionales bastante delicados si no se manejan adecuadamente, ¿sí? Entonces, quisiera, digamos, terminar con esta frase y es de una investigadora del tema, realmente nadie muy reconocido, pero me llamó mucho la atención y dice, si no aprendemos de los errores de la última década, entonces hay un gran riesgo de que inversionistas privados y demás interesados se alejen de cualquier interés por pagar para evitar la deforestación y eso sería un desastre. Es decir, no hay que tenerle miedo a la controversia, sino saberla manejar. ¿Vale? Yo con eso termino el día de hoy. De verdad les doy las gracias por la oportunidad de compartirles este conocimiento. Para mí, de verdad, es no solo muy, muy motivacional, sino un gusto. Quisiera, de todos modos, pues si salen dudas que no se hayan abordado el día de hoy, creo que hay una última preguntita. Ah, no, esto ya se contestó. Quisiera, de todos modos, entonces, pues nuevamente darles las gracias, estar en contacto por si salen nuevas dudas, que de verdad para mí sería un placer poder resolverlas y que ustedes también se animen a conocer un poco más del mercado de carbono, que es una herramienta fundamental para la descarbonización del país. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Nicolás, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todo el equipo de PwC por apoyarnos con este evento. Como les dije en el inicio, vamos a enviar un correo de memorias, uno con el contacto de Nicolás para que puedan hacerle más preguntas y bueno, ya contactarlo directamente si lo requieren. Vamos a enviar también la presentación que se hizo el día de hoy y la grabación del evento completo. También, pues nada, los invitamos a que les dejamos ahí las redes sociales y la página web para que vean los próximos eventos que vienen las siguientes semanas. Y gracias a todos por su participación el día de hoy. Un feliz día para todos, que tengan un buen día y que estén muy bien. Gracias.